Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos hace tanto bien encontrarnos todos los días con la palabra del Señor, porque buscamos juntos ser reavivados por ese mensaje del cielo. Hoy nos detenemos en Apocalipsis capítulo 13. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, al meditar en tu palabra pedimos que nos dirijas con tu espíritu. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 13 del Apocalipsis nos encontramos con dos reinos, dos poderes, ilustrados bajo el símbolo profético, bajo la figura de dos bestias. Dice que el dragón se plantó a la orilla del mar. El dragón es el diablo, Satanás. Y entonces vi que el del mar, es decir, de entre multitudes, de entre muchos pueblos, había una bestia la cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Va a empezar a dar las características de este poder. Entonces es la visión, lo que él ve, esta bestia, esta imagen, no peyorativamente, ¿no?, sino desde el punto de vista de un reino, de su poderío, de su autoridad. Y dice que tenía un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Quiere decir que este poder recibiría de Satanás trono, poder y autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya se había sanado y el mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? El trabajo en conjunto entre el dragón y este poder hace que finalmente se termine adorando a ambos. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Ya hemos visto y veremos cómo en el Apocalipsis de distintas maneras se nos ubica en este tiempo, 1260 días o 1260 años, tiempo, tiempos y medio tiempo, lo cual da 1260 días o años, y aquí 42 meses. Por 30, 1260 años. En esta etapa se le confirió una autoridad especial y abrió la boca, esta etapa que va desde el 538 hasta el 1798, ubicada así en la historia. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Porque si la bestia, este poder, está asociado a Satanás, es obvio que quienes la adoran no son los que están escritos sus nombres en el libro del Cordero. Por eso dice el versículo 9, el que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Y en esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Que a pesar de las acusaciones, de los peligros, de los riesgos y de las persecuciones, se mantuvieron de parte del Señor. Desde versículo 11 en adelante nos encontramos con otro poder que ya no sube del mar, del lugar de multitudes, sino que sube de la tierra, es decir, del lugar con poca gente.
otra bestia que tenía dos cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. Sí, parecía manso, pero en realidad actuaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Quiere decir que este poder iba a ponerse de parte del anterior y lo iba a apoyar para ser adorado. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Y con estas señales que se les permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Estos poderes políticos, religiosos, que se oponen a los designios de Dios, trabajan para confundir y para desanimar a caminar en los caminos del Señor. Dice versículo 15, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. La bestia, el poder, la imagen de ese poder y la otra bestia que iba a ayudarle para cumplir sus propósitos, que en el fondo terminan siendo los propósitos del enemigo, los propósitos del dragón. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, ya sea por conveniencia o por convicción, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Y en ese consiste la sabiduría: el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues ese número de un ser humano 666. Y ese es el anticristo, quien se opone a Dios, quien se opone en lugar de Dios, quien termina modificando el mandato del Señor y quien, aliado con el enemigo, pretende llevar a la destrucción a los pecadores en lugar de llevarlos a la salvación. Estos poderes actúan en la actualidad y actuarán aún más en el futuro. Se oponen al plan de Dios, porque siempre hay quienes se oponen al plan de Dios. Pero siempre también hay quienes nos animan a través de la Escritura, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de del ministerio del Señor, quienes nos animan a ponernos de parte del Señor y de parte de su palabra. Es que la lucha es cósmica y universal, entre el bien y el mal, Dios y el dragón, el Señor y Satanás. Y o estamos con uno o estamos con el otro. No hay cómo trabajar a medias tintas. O nos ponemos definitivamente de parte de Dios, enfrentándonos incluso a persecuciones, o nos conformamos con ser parte de los que se oponen a Dios. Moisés lo diría de otra manera: yo pongo delante la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia. Mateo lo diría: hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y ambos nos dirían: elige la vida para que vivas. Elige el camino angosto, tal vez de renunciamiento, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna y el que nos permitirá escuchar un día de Dios decir: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por ilustrarnos de estos poderes que actúan y que actuarán, y que en última instancia y en primera instancia deben su autoridad, su poder, al enemigo de nuestras almas, al gran dragón, al anticristo, al diablo. Señor, en esta lucha cósmica entre el bien y el mal, queremos ponernos de tu lado. Queremos ser vencedores. Ayúdanos para ser victoriosos, para aferrarnos de tu palabra, de tus promesas y para crecer en la vida y en la experiencia cristiana con fidelidad. Bendice a nuestros amigos, hermanos, y ayúdanos a profundizar aún más tu palabra, preparándonos y cumpliendo tu palabra, preparándonos para tu reino. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana, buscando juntos ser reavivados por la palabra del Señor.